Probando, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¡Onel! Saludos a todos, ¿cómo les acaba de ir, caremandaces? Necesito que me contesten si me oyen, Onel. Probando, probando, como always, porque saben que es bueno probar antes de lanzarse a la acción. Vamos a saludar a los que van llegando, asumiendo de que sí nos escuchan. Señor Vicente Galdame, señor Sinchi, señor Inky Winky, ¿cómo estás? Coca Cero, Janus Day, Víctor Denheimer, Andrés Rosas Hernández, Alexander Sinek. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Qué problema? El problema diseñado es una quimera como un FBI. Ya, tranquilos, esto es simplemente una manera de iniciar el primer acercamiento a lo que vamos a hablar en este directo improvisado. Del que incluso podemos llegar terminando jugando Genshin, así que les advierto de una vez. Pero pues nada, surge en torno a, primero, la necesidad, lo que llegó en el informe de noticias de hoy. Y segundo, la necesidad de hablar de Chao, porque ustedes quieren que yo les diga sobre Chao, sobre el perro de mierda, ¿qué tal me parece? Pues nada, les voy a dar gusto. Entonces pues nada, vamos directamente con la intro. Saludos, caremondaces. Bienvenidos a otro directo. Como always. ¿Cómo les acaba de ir, gente? Sean bienvenidos. Espera un momento, voy a poner por acá la música. ¡Perfecto! No se oye una verga. Ya yo me encargo de que se oya. Ahí está oyéndose. No le rompí los oídos, ¿cierto? ¡Perfecto! Si me peinadito así todo raro, tengo explicaciones. Yo sé que me veo diferente. Pero yo me levanté hace como 3 días y dije, joder, ¿qué pasará si me echo el pelo para el otro lado? O sea, siempre me peino para allá. Y dije, pues me voy a peinar y ir para allá. Y pues me veo súper raro. Y pues saben que yo soy feo. Y pues los feos nos pasa eso, listo. No tenemos opción. Sean todos bienvenidos a este 100% humilde directo que no sirve para una verga. Básicamente. En el que voy a exponerles algunas cositas que de pronto a mí me terminan de dejar un poco en la mierda. Entonces, espera un momentico yo por aquí. Cojo esto porque es que aquí esto es una mierda. A ver, a ver. Chot, tomate kudasai. ¿Esto está aquí? No, esto no es. Joder, ¿cuál es? Estoy duplicando los estos. Soy marica. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve lo que yo tengo? ¡No, huevón! Necesito es una ventana, no esta verga. ¿Qué hice yo mal acá? Aparte de nacer. Perechoto. Léeme. Ah, ya. Listo, perfecto. Ahora sí. Uy, se ve como el objeto en forma de asterisco. Entonces vamos a hablar sobre Chao, muchachos. Básicamente les voy a dar mi opinión, que no sirve para una verga, de el perro de mierda. Y se repitió la canción. ¿Por qué repitió la canción? Pues nada, díganme si les sirve. Y si no, pues me voy para la... Me voy ya. Me quiteo. Me voy del Breyesbius. Si no les sirve. Si sí les sirve, pues la hago. A ver, ahí se ve perfecto, correcto, entiendo. No, yo la cagué porque tengo que hacer esto. Ay, soy una poronga, güey. No, espera, chat, tomate. Errores técnicos. Como siempre. Ahí se veía ver más que perfecto. Listo. Ahora sí, creo que sí. ¿Listo? Creo que sí, ahora sí se ve bien. Listo, muchachos. Ahora, el asunto es el siguiente. Resumido en mi propósito en este directo, el Clash of Wills actual es divertido siempre y cuando tengan a Chao. Así de sencillo. La única manera de divertirse con este evento de Clash of Wills es tener a Chao. Porque ustedes no tienen a Chao. Ustedes tienen que hacer la estrategia de ir sin baremos, o sea, sin modificadores. Y eso es muy aburrido.
¿Tienen que hacer el OTK o o los dos turnos de OTK o tienen que, mejor dicho, omitirse? O sea, si ustedes quieren sacarle el jugo a este desafío, el cual está muy chévere, a mí me ha gustado mucho, tienen que tener al perro de mierda. Yo quiero saber si alguien discrepa. Alguien en los comentarios me dice, no, Kabikiro, yo me estoy divirtiendo con este Clash of Wheels y no tengo al perro de mierda. ¿Quién? Yo lo leo aquí y que me presente argumentos. Se lo suplico. O confirmen. O dígame, sí, Kamekiro, tienes toda la razón. No sé, necesito confirmación o negación. Y el chat se ve congelado. No sé si era, no sé si es que la gente no está escribiendo, pero bueno. ¿Por qué, muchachos? Sí, claro, Odin. Es posible capear. La pregunta es: ¿Sinsar activó el parámetro de ataque y magia? ¿Activó el parámetro de ataque y magia? Yo creo que no. O sea, fue full mods, perdón, fue full mods, fue con todos los mods completos. Es que aquí está el asunto, muchachos. Este jefe, estoy aquí mirando la lista de habilidades del jefe de Clash of Wheels, lo hicieron tan cochino para que precisamente Chao sea la única manera de divertirse, weón. Quiero que le haga un momentico acá, esto. Bueno, yo voy a tomar el atrevimiento de agrandar esto un poquito. Así está mejor. Pero eso implica que aquí tengo que reducirlo un poco. Listo. Quiero que lean ahí un momentico eso que está. Saciedad por la carne. Gusto por la carne. Creo que es que traduce literalmente eso. Resulta que, más o menos para el que no entiende la pelea, el jefe inicia con el nivel 5 de Taste of Flesh. Taste for Flesh, perdón. Taste for Flesh. Que básicamente es que tiene mitigación contra humanos de 80%. E incrementa el daño contra humanos un 10%. Listo, eso no representa mayor problema. ¿Qué problema tiene de que no le podamos hacer daño con humanos? Ah, pues que en la mayoría de unidades de OTK, es que aquí es una suma de problemas. Para aquel persona normal. Normal de la sociedad que quiere matarlo en un turno e irse a seguir produciendo, o sea, seguir siendo productivo en la vida, le dicen, ah, tiene 80% de mitigación contra humanos. Y tú dices, ok, listo, entonces OTK no. Bueno, cuando tú lo golpeas con uno de los elementos a los que es débil, pasa al nivel 4, o sea, va bajando. Ya solamente tiene 60. ¿Listo? 60. Pero se aumenta el daño que nos hace un 10%, siendo total de 20%. Ok, ¿listo? O sea, si tu tanque es un humano, como lo es el 99.9% de los tanques que hay ahorita, te va a empezar a cagar a palos. ¿Listo? Te va a empezar a cagar a palos, asumiendo que vas full mods, por supuesto. Te va a empezar a cagar a palos. ¿Listo? Ahora, el tercero, te caga más a palos porque ya es 30%. Listo, la mitigación se ve. Listo. Si tú quieres ir más allá del turno 6, ¿qué pasa? Que se mete un buffo de 50% de daño contra humanos. O sea, cualquier cosa que sea humano está muerta, huevo. Cualquier tanque humano está muerto. Otra vez repito, si ustedes van sin los mods de daño activados y con los mods de defensa activados, pues bien. Abraham, creo que no has jugado Clash of Wheels. Lo que tienes que tanquear es tanqueo mágico. Y hasta donde yo recuerde, Vegemi es solamente físico. A menos de que yo haya vivido el efecto Mandela en el que Vegemi es solamente físico, ¿no? Espera a ver. ¿Quién Vegemi? Vamos a ver. No sé. De pronto sufrí el efecto Mandela, weón. A ver. ¿Quién Vegemi? Daño físico. 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 No sé, de pronto estoy mirando mal. ¿Físico? No, es físico. Es físico. Necesitas un ataque mágico. Entonces, ¿cuál es el asunto? Antes de que digan, ay, no, Kamikiro está diciendo que es imposible sin Chao. Lo que es imposible, o casi imposible, para la mayoría de mortales.
es hacer una clear con full mods, con un tanque que no sea Chao. Es que ni siquiera hablemos de capear. Ni siquiera hablemos de capear, porque otra cosa rota de Chao, que yo de cierta manera les estoy diciendo, si les es posible pulear y ojalá tengan la mejor de las suertes para sacar a Chao, lo hagan. ¿Por qué? Porque para el que no sepa, Chao en su forma normal, que es tanqueo mágico y tiene omnicobertura, que... A ver, un disclaimer. En este desafío, la omnicobertura creo que nadie la usa. Porque en los turnos que tiene precisión, a duras penas va a aguantar los mágicos. Así que los físicos ni hablemos. En los turnos en los que no tiene precisión, sí podrían usar omnicobertura. Pero en los que no tiene, en los que sí tiene, no quieres la omnicobertura, ¿listo? ¿Por qué? Porque resulta que le metieron esto de acá. El ataque normal de Chao, ¿lo dice? Mejora el ataque normal con Bringer of Wealth. El que trae la sanación, algo así. ¿Qué es Bringer of Wealth? Wealth. Ya me lo pela la pronunciación. Restaura 20 DPM y vitalidad a todos los aliados. Incrementa en 5 trozos la barra de límite de todos los aliados y llena la moral en 100. Esto es ridículo, huevón. Esto es ridículo para Clash of Wills y para un formato de Dark Visions en el que no importa el daño recibido. Ya ahorita vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar ahorita de Clash of Wills. Tener un counter, o sea, que su ataque normal sea esto, quiere decir que si ustedes le arman el Super Thrustmaster de Humaro, los que ven los videos de Sincer muy seguramente ya se enteraron de esto, pero para toda la gente que no, yo les voy a explicar. Del Yeti de Final Fantasy VI, ustedes lo recuerdan, este care verga, ¿sí? Si ustedes le arman el Super Thrustmaster Blizzard Orb, ese Super Thrustmaster lo que hace es que tiene una chance de contraatacar, bien sea los ataques físicos o bien sea los mágicos, con un ataque normal. Si ustedes le arman equipamiento de... Esto solo saquea una vez. Si ustedes le arman equipamiento que aumente la posibilidad de contraatacar, o sea, la capucha de Seifer y la materia del 13, pueden llegar a que este porcentaje sea de un 60%. ¡Kamikiro, ¿cómo así? ¡Tradúcenos! Listo, yo les traduzco, tranquilos. El jefe, aquí no muestran, pero tiene hasta 26, tiene hasta 26 acciones por turno, de las cuales digamos que se podrían contraatacar la mitad. Bueno, pongámosle 26, digamos que la mitad, 13, ¿listo? Entre más lo, más me crece. Eso quiere decir que si esas 13 acciones, ponle tú, la mitad son ataques en área, o sea que te atacas 6 veces, sería 6 por 7. Más las otras 6 serían 48. Y digamos que solamente contraatacas el 60% de esas veces, o sea, 48 por 0.6. Quiere decir que si ustedes en un turno normalito, con algo de suerte, claro, más que todo el promedio, y armando específicamente a este perro de mierda, ustedes podrían hacer 28 veces este counter. Hacer 28 veces este counter implica que primero ustedes se van a curar a tope vitalidad y PM. Segundo, que se van a llenar un total de 140 piedras. 140 piedras de límite al final del turno. Y se van a llenar 2800 de moral. Eso está muy roto, huevo. O sea, estos son, de pronto, puede ser más, puede ser menos. No, hasta que sea, ¡ay, que me quiero! ¡Mi Chao solo contraatacó 5 veces! Pues porque todo asunto de la probabilidad, los ataques que le entren. Por ejemplo, lo recomendable en Clash of Wills es que como hace ataques en área de electro y oscuridad en la primera ronda, ustedes lo dejen solo a 5% de la protección necesaria. O sea, si ustedes, en lugar de dejarlo en 100%, después de bufos que queden 95%, quiere decir que le van a entrar a ustedes los 6 ataques mágicos de electro-oscuridad.
Y con 30% de posibilidad de contraatacar, 60% si llevan el counter al máximo, ustedes podrían contraatacar de esos 6 ataques con algo de suerte 3. Y eso es un solo ataque. O sea, esta cosa es ridícula para Clash of Wheels. Y aquí está precisamente el problema. Porque es que esto es un nivel descomunal de llenado de moral. Que obliga a que el diseño de la pelea sea a la altura. Por eso es que ustedes ven acá que la restauración de la moral del enemigo es ridícula. Ustedes muy seguramente, si no tienen a Chao, o inclusive en las clears free to play de otras personas, se han dado cuenta que el asunto de la moral es muy jodido. O sea, llegar a bajar la moral sin Chao es jodido, porque el trial está diseñado para eso. Entonces el problema que Chao esté tan roto es que este Clash of Wheels lo tuvieron que adaptar. Y al hacer eso, jodieron a todos los demás. A todos los demás tanques. O sea, es increíble que en una clear, inclusive con los mods apagados, Maeve, que Maeve es la segunda mejor opción de tanque porque es un tanque de Clash of Wheels, aún así dependa de la suerte para sobrevivir. Es que no tiene fucking sentido, huevón. Aún así depende de la suerte para sobrevivir. O sea, esto está llevando a la mayoría de la gente que no tiene a Chao, a la mayoría digo, porque obviamente que hay gente que es súper hardcore, pero a la mayoría de la gente diciendo, yo le quito, no le pongo el parámetro de 50% de que tenga el Spilock, sino me lo tumbo de una vez porque no puedo. O sea, muy mal, listo, muy mal. A encender el modificador de 80%, joder. Ahora, el asunto es el siguiente. ¿Qué otra cosa? No, yo creo que Gumi sí lo pensó. ¿Qué otra cosa implica esto, muchachos? Ustedes pueden decir, no, pero Kamikiro quizás en el próximo Clash of Wheels o los próximos Clash of Wheels saquen otro tanque o ya no sea necesario el tanqueo. Es que aquí está la cosa. Para que saquen otro tanque en Clash of Wheels, bien sea que lo hagan o bien sea que no, representa un problema. Porque en cierta medida necesitamos más unidades de soporte, necesitamos más unidades de DPS que se vayan renovando. Yo les quiero adelantar un poquito, ahorita voy a mencionar las noticias. Pero si ustedes vieron Clash of Wheels, si ustedes vieron las noticias de hoy y vieron cuáles son los elementos a los que va a ser débil el siguiente jefe de Clash of Wheels y cuál va a ser la raza, ustedes ya saben qué unidad va a salir dentro de un mes, ¿cierto? Ya vieron las noticias, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Si no, tranquilos, yo aquí les muestro. Momentico. Shot tomate. Si ustedes no lo vieron, no pasa nada. Si ustedes no lo vieron, no pasa nada, tranquilos. Vamos a ver un momentito aquí las noticias. ¿Esto es? Sí, esto es. Pero se ve del ojete, ¿listo? Un momentico, yo aquí agrando esto. Para analizar un momentico esto. Esto se ve horrible, yo sé, ¿listo? Pero ahí se lee. El siguiente jefe de Clash of Wheels es débil, es una máquina pétrea. Débil a rayo. ¡Oh, Dios mío! ¡Elena de Electro! Bueno, obviamente fuera de chiste, para el que no la capta, van a sacar a Esther, Neovision, obviamente. Estaría súper cool que sacaran un Neovision Awakening de Esther chiquita, pero lo dudo. Pero Esther Neovision viene, listo. O sea, porque es máquina, pétreo, los kills naturales de Esther y débil a rayo. O sea, Esther, listo. Agua y luz, listo. Entonces, el siguiente es un DPS. Ahora, si este Clash of Wheels que viene, no el que está en transcurso ahorita, sino el que viene, lo ajustan para que esté a la altura de Chao, con tanqueo mágico, asumo, porque capaz sí es tanqueo físico. Para cualquier otro tanque va a ser una puta pesadilla, bien sea por la moral o bien, más que todo por la moral. Por la resistencia no creo. Porque igual Chao tiene las mitigaciones contra bestias y fairies. Y es que es ridículo. O sea, es que es ridículo, huevón. Incluso en este Clash of Wheels que está, para los que fueron con estrategias de full modificadores, o sea, todos los modificadores activados, dependemos de la suerte después del 50%.
Porque el infeliz se mete un buffo indispeleable de 30% adicional, huevón. O sea, es que es ridículo. Es que es ridículo, huevón. No sé en qué fucking estaban pensando, marica. Entonces, mi propuesta por ahora es la siguiente. Si ustedes sanamente y por gusto pueden tirar por Chao o han tirado por Chao, háganlo. ¿Listo? O sea, honestamente. ¿Por qué otra razón? Porque, por ejemplo, en los Dark Visions, que son los únicos realmente dos contenidos que importan, si el enemigo hace ataques en área, ustedes se ven muchas veces en la necesidad de rellenar el límite de sus propias unidades, por alguna u otra razón. Pues bien, si ustedes arman a Chao full evasión, y si no les importa el puntaje de daño recibido y le arman 95% de la resistencia, ustedes van a poder rellenar el límite de sus unidades a punta de counters. Si activan el Omnicover. Por eso es que el Omnicover para mí... Jairo de Santi, enorme. Muchísimas gracias por tu super. Eres la merísima monda. ¿Cómo va todo? Podría estar mejor. La verdad podría estar mejor, pero bueno, no me quejo. Muchísimas gracias por tu super chat. Estaba diciendo que para Dark Visions aún así... Vamos a ocultar un momentico esto. Para Dark Visions aún así, por el asunto del Omnicover, la Omnicobertura que puede cubrir daño físico y mágico sin restricción. Ojo, porque Maeve también tiene Omnicobertura. Porque no falta el que dice, ay, Cami, quiero, pero Maeve también tiene. Sí, pero la Omnicobertura de Maeve, que es esta. ¿Dónde está? Ya, esta. Es esta, Need Assistance. Está restringida a la moral. Se me fue por un segundo. Está restringida a la moral. ¿Listo? Need Assistance cuando la moral está por debajo del 50%. Es más, creo que esto no está... Esto es... Below es por debajo. Below es por debajo. Sí, below es... Imagínate, tiene que estar incluso tiene que estar en tu contra la moral para que puedas activar el Omnicover. O sea, no. En cambio, este cara de verga, por el hecho de que te tanquea el físico y el mágico, si ustedes lo arman con full resistencia y con full evasión, que no es nada realmente loco, pueden activar esos counters ricos. ¿Dónde está? Y rellenar el límite de sus unidades. ¿Listo? O sea, realmente Chao. Ustedes saben, o sea, más que todos los antiguos, pero en términos generales sabemos que cuando un tanque viene, un tanque siempre es God. Cuando Mistea, cuando Guerrero de la Luz vino, fue God. Cuando Mistea vino, fue God. Cuando Rincon vino, fue God. Cuando Charlotte vino, fue God. Cuando Paladice Sith vino, fue God. Cuando Facey vino, fue God. Cuando Gabriel vino, todos los tanques que vienen son God. La única sería pronto Maeve. Maeve sería la única que ZZZ. Porque inclusive Kim Behemi también fue God. En su momento fue God. ¿Listo? Entonces yo creo que Chao es el nuevo término de tanque God. Por este soporte que está acá. Porque por cuestión de resistencia, no es que resista mucho. Su omnicobertura apenas le da una mitigación de 60%. Apenas dura 2 turnos. Estaría bien, bien, bien OP que en Dark Visions el daño a la barrera no te descontara puntaje. Eso sería maravilloso, huevón. Pero no, bueno, así funciona. Entonces el asunto es que sí. Otra cosa que quería mencionar, muchachos. La pregunta es, vamos a ver si ustedes ya lo tienen claro. Necesito que me respondan en el chat, ¿listo? A Chao, para daño. Chao, brace shift, daño. ¿Se le arma con o sin escudo? Daño. ¿Con o sin escudo? Lo que ustedes sepan, muchachos, no tengan miedo. Yo aquí no los voy a criticar. ¿Con o sin escudo? Piénsenlo muy bien. Yo mientras tanto voy a hacer aquí lo que ustedes más les encanta de mi canal.
¿Ustedes saben qué es esto, no? Ya se huelen que se viene, ¿no? Ya se huelen. ¿Se huelen que se viene o no se huelen? Díganme. Díganme si lo huelen o no. Dice, con escudo, la guía Free to Play dijiste que es mejor con escudo, con escudo, con escudo, con escudo, sin escudo, dependiendo del espíritu, no con escudo, doble arma con killers, escudo, hasta los ajustes de la varianza mágica pienso que con escudo, no sé, yo vine a aprender, bien, ese, Andrés, eres la mera munda, deja saco mi cuaderno para ir anotando, no, el escudo, listo, listo, entonces yo les voy a decir, muchachos, primero que nada, ustedes tienen que saber algo, depende, para Chao, es con escudo. ¿Listo? Ay, ya dije la respuesta, pero vamos a ver por qué. Porque es que para Chao es con escudo, porque Chao tiene la particularidad de que puede con escudo. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes miran la pasiva, la Trust Ability de Chao, dice que aumenta en 400% el espíritu cuando se equipa un arma con o sin escudo. Esto es muy importante, el True Double Hand de 400 es con o sin escudo. Así que ese 400 lo van a tener siempre, bien sea que lleven un arma o bien sea que lleven arma y escudo. Para el que dijo que dos armas con killers, no, porque entonces estaríamos perdiendo este 400% de True Double Hand de espíritu. Y eso es demasiado. Para, inclusive si tú puedes armar el 200% de True Dual Wield de espíritu, no compensa este 400, ¿listo? Pero entonces yo quiero que ustedes entiendan por qué. Primero que nada, si su Chao es X1, ustedes no tienen opción. O sea, es sí o sí escudo, porque su Trust Ability es quien lo activa y su Trust Master es un escudo. De que la única manera de tenerlo es vara de espíritu, por si acaso. Sí, gracias. Vara de espíritu, por ejemplo, esta. Y el escudo para activar la Trust Ability. No hay opción. Si su Chao es X1, es eso y ya. ¿Listo? Porque si no, no tienen, no van a tener el 200% de True Double Hand. ¿Dónde está? No van a tener el 400%, perdón, de True Double Hand de espíritu. No hay opción. Es con escudo si es X1. Pero si es X2, o si ustedes sacan el Super Trust Master, bueno, obvio, sí, obvio. Sacan el Super Trust Master, ya no necesitan el escudo para la Trust Ability. Entonces ahí es donde puede surgir la duda naturalmente. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cuál es el asunto? Vamos a armarle una build de espíritu, no, digamos, la que yo tengo. ¿Listo? Digamos, esta, el Super Trust Master de Wilhelm, doble Super Trust Master de Aeris. ¿Listo? Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí. También podrían optar por el Trust Master. Ok, bueno, ahí gracias a la gente, gracias, me corrijo. Aún así, a X1 ustedes podrían tener la opción de equipar su Trust Master a X1. Ok, perderían el espíritu plano del accesorio, pero bueno, lo podrían usar para no tener necesidad de equipar el escudo, listo. Entonces aquí viene la cosa. Ya pasamos al X2, listo. Entonces el asunto es el siguiente. Resulta que aquí nosotros paramos. Nosotros diríamos normalmente, bueno, acá van matas. Ah, por si acaso, muchachos, no se dejen engañar. Chao en su forma, forma Brave tiene multiplicador de cadenas por 5. Quiere decir que ustedes le pueden armar el Super Trust Master de Lightning o la corona de Clash of Wheels con el Chain Cap o el traje o lo que ustedes quieran. ¡Aero de Santi, enorme! Analiza el accesorio del bondo. Listo, ahorita vamos para allá. Espera, lo anoto por acá para acordarme. Accesorio del bondo, ahorita. Ahorita cuando quedamos con Chao. Listo. Entonces estaba diciendo, ustedes tienen que tener presente que el True Double Hand Espíritu es con o sin escudo. Eso quiere decir que si yo le pongo un escudo, va a obtener el espíritu plano del escudo
más cuatro veces ese espíritu. O sea, por ejemplo, vamos a hacer matemáticas si quieren, chéveres. Actualmente tengo 4841. 4841, ahí se ve. Listo. Tengo 4841 de espíritu en Chao. ¿Listo? Entonces, yo cuando le equipe el escudo, que por ejemplo va a ser, un ejemplo, el de Charlotte, el de la Charlotte chiquita, queda 218. Entonces, yo voy a obtener, un momentito acá, más 218, ¿sí? Más 218, más 218 por 4. Ese es el espíritu que voy a obtener. Porque tengo 400% de True Double Hand espíritu con o sin escudo. Esto quiere decir que Chao va a quedar con 5931. Vamos a ver si les estoy mintiendo o no. Les estoy mintiendo. ¿Qué pasó? Esperé, me perdí. Ah, porque es que... No, la cagué. Espere, fallos técnicos. ¿Por qué? ¿Por qué se fue para allá? Ah, por el espíritu porcentual, ¿no? ¿Por el espíritu porcentual? Ya tengo capeado. No, tengo capeado el espíritu porcentual. Vamos a capear primero el espíritu porcentual. ¡Yo tomate! Digamos esto. Listo, ya está capeado. Entonces tengo 5200. Ahora sí. 5205 más 218 del escudo más 218 por el True Double Hand, o sea, por 4. ¿Listo? Eso me va a dar 6209 de espíritu. ¿Cierto? 6295, ahí está. ¿Listo? Las matemáticas funcionan, muchachos. Funcionan. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero que hay que ver acá? Que solamente por equipar el escudo de Charlotte, ¿yo cuánto estoy ganando? O sea, estoy ganando esto menos esto, ¿cierto? Estoy ganando 1090 de espíritu por equipar el escudo. 1090 por equipar el escudo de Charlotte. Y ahora, ¿de dónde viene el debate? ¿De dónde viene la duda de si a Chao le renta un staff o un o solamente con escudo o sin escudo? Porque en su límite él tiene Imperil a bastones de 25. ¿Y qué sucede? Que si yo llevo un bastón nada más o dos bastones, el cual no es el caso, yo tengo el 25% de ese Imperil de armas. Lo aprovecho todo. 25%. O sea, si yo uso así, el Imperil de bastones que aprovecho yo es de 25. Pero si yo equipo bastón y escudo, eso se parte a la mitad. Eso se parte a la mitad. O sea que solamente estoy aprovechando 12% de Imperil. Y ahí es donde está la duda. La gente decía, bueno, ¿vale más 1090 de espíritu o vale más tener 25% de Imperil en lugar de solamente 12? Entonces, yo para darles esa respuesta, sin que ustedes se maten demasiado la cabeza, yo voy a hacer lo siguiente. Ustedes tienen que mirar. Antonio Pérez, ¿cómo estás? Mi pez, buenas tardes. Desperté recién, Hayai, pero veré el resubido. Tres y saludos a los del chat. Y pez, muchísimas gracias. Eres la merísima monda. Entonces, ¿cuál es el asunto para que ustedes no se maten la cabeza? Ustedes tienen que tener presente no el espíritu de acá, sino el espíritu después de bufos. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes están armando a su Chao bien lindo, ¿listo? Y ustedes dicen, yo quiero meterle, por ejemplo, mata máquinas. Vamos a hacer el siguiente Clash of Wheels, por ejemplo. Mata máquinas. Mágico, perdón. Entonces digamos yo, mata máquinas, ¿listo? Mata máquinas, listo. Y otro mata máquinas acá. Porque se me canta el orto, ¿listo? Listo. Pero entonces por alguna razón yo digo, no voy a usar este escudo. Necesito resistencia a rayo. Necesito resistencia a rayo, por ejemplo. Ya está. Digamos resistencia a rayo. Esto, listo. Y ustedes dicen, joder, ya no le voy a equipar el TM de Aeris. Necesito resistencia elemental, por alguna razón.
Ustedes tienen que trabajar con lo que ustedes tienen, no con lo que una tabla diga, lo que ustedes tienen, ¿listo? Entonces ustedes dicen, necesito meterle resistencia elemental, por ejemplo. ¿Dónde está? Bueno. Y por alguna razón, necesito full evasión, por ejemplo, no sé, hipotéticamente hablando. ¿Dónde está? Digamos, necesito meterle full evasión, entonces ya no le meto esto, sino le meto... vamos a meterle full evasión. Entonces digamos type. Digamos esto. ¿Cuánta evasión tengo? 60. Joder, necesito más evasión. Entonces. Ah, bueno, aquí está la carta. No se lo olvide la carta. Siempre es bien importante la carta. La carta. Que la carta es una belleza, listo. Entonces ustedes necesitan full evasión. Entonces, ustedes dicen, joder, se la va a poner en el escudo. Ya. Coma verga. Voy a ponérsela en el escudo. Entonces voy a ponerle evasión al escudo. ¿Cuál escudo? Este. Listo. Estoy inventando, ¿listo? 80. Joder, me falta 20. Entonces, yo qué sé. Adiós a este mata. Y le ponemos 20 evasión. ¿Listo? Voy a asumir que la pelea es así. Necesito a mi Chao aún con daño, pero con full evasión. Porque no es realmente descabellado. Por alguna razón. Por alguna razón. Listo. Entonces tengo 6900, 100% evasión. Matamáquinas de 50, es una mierda, sí. Y bueno, no tiene nada, listo. Entonces digamos que lo necesito así, tal cual, con esa resistencia, listo. Entonces ustedes tienen que ir al campo de pruebas y mirar cuánto espíritu va a tener ese Chao. Si ustedes usan buffo de 400%, pues la mejor manera de mostrarlo es que vayan al campo de pruebas con Aeris, por ejemplo, con Cetra Aeris. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿dónde está Cetra Aeris? Cetra Aeris, Cetra Aeris, Cetra Aeris, Cetra Aeris, Cetra Aeris. Joder, esto no es así. Cetra Aeris. Entonces ustedes van al campo de pruebas con Cetra Aeris y le ponen el bufo, ¿listo? Una vez ustedes ya le pusieron el bufo. Bueno, acá hay un pequeño disclaimer. Digamos que el escudo es opcional. Digamos que el escudo es opcional. Ustedes no saben si poner escudo o no escudo, pero lo necesitan así. Vamos a cambiar el panorama otra vez. Digamos que necesitan solamente 80% de evasión. 80% de evasión. Y ustedes no saben si llevarlo así o llevarlo con el de Charlo. Listo, no saben. Entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes van al campo de pruebas, activan el buffo de espíritu que va a tener Chao en la pelea. Que va a tener Chao en la pelea 400. Y ustedes se vienen acá a un lugar, bueno, una calculadora. Y ustedes hacen lo siguiente. El espíritu de ese Chao, supongamos que este Chao va a tener 8500 sin escudo. 8500 después de buffo sin escudo, ¿listo? Va a tener eso, ¿listo? Lo dividen sobre 20000 porque a mí me encanta poner 20000. Siempre, ustedes no sé si se han dado cuenta, siempre pongo 20000. Y lo van a multiplicar por 1 más 25 sobre 100. Así, ¿listo? Y el siguiente escenario... El siguiente escenario va a ser que ustedes digan, bueno, con escudo. Entonces, ¿cuánto me da el escudo? El escudo me da 1090 en total. Entonces, en lugar de poner 8500 acá, ponen 8500 más 1090, porque va a ser lo que ganen con el escudo. Todo al cuadrado. Y lo van ahora a multiplicar solamente por 12. Y tatán, así de sencillo. Ustedes se dieron cuenta que con este, hipotéticamente hace 5100. Y con el de arriba hace 4500. Listo, la mejor build es con escudo. Ya. Punto. Listo. Ya está. Ahora ustedes dirán, Kamikiro, pues a ver, el Imperio y la Bastones es muy chiquito, es de 25. ¿Qué pasa si yo hago esto? Yo les pregunto, chat, les pregunto. ¿Qué pasa si yo llevo a Cactiria, por ejemplo, con su Imperil de puños y yo hago esto? Ahí la pregunta es, ¿con o sin escudo? ¿Están viendo o no? ¿Qué pasa si yo hago eso? Si yo le pongo un puño y pongo a Cactiria. ¿Será que sigue rentando con escudo porque es un break de 35%? Ya no es 25, es 35. ¿Ahí sigue rentando el escudo o sin escudo?
Abraham, si le ponemos bastón en la otra mano, perdemos el 400% de True Double Hand. O sea, aparte tenemos que ponerle la materia para equipar dos armas y estamos perdiendo el True Double Hand de 400%. O sea, quiero que se pinte en este escenario. O sea, lo que va a cambiar aquí en la fórmula es que ya no es 35, ya no es 25 sino 35 y aquí ya no es 12 sino 17. O sea que estamos perdiendo más por equipar la escudo. Estamos perdiendo 17 puntos en lugar de 12 nada más. ¿Ustedes qué creen? Listo, pues hagamos las cuentas. Como estos puños son menores, vamos a restarle un poquito de espíritu al que usamos, ¿listo? Entonces ya vamos a decir que no es 8500, sino es 8200. Pongámosle. Estoy suponiendo, listo. Y este va a ser un Bray ahora de 35. Esto que acabo de escribir es así, ¿listo? Va a aprovechar todo el imperil de puños porque solamente tiene un puño, no tiene nada más. Va a aprovechar todo el imperil de puños, ¿listo? Ahora la pregunta es, si yo hago esto mismo y acá le pongo 17 y aquí más 1090, si yo le pongo acá 17, pues se baja. La pregunta es, ¿compensa lo suficiente para que con la ganancia de 1090 sí? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Sigue rentando aún así con escudo. ¿Con qué? Con escudo. Ahora, un pequeño dato interesante. Si ustedes por alguna razón pueden equipar a... pueden llevar a Chao y a Cactiria, esto es el vecino slot de daño. ¿Listo? Ustedes pueden equipar y ahí se dan cuenta. Ah, ok. Espera. Ok, ya. A ver, aquí yo le quité demasiado. Aquí solamente pierdes... espera un momentico, yo hago un ajuste acá. Respecto a la vara, solamente pierde los 5. Pierde 25, o sea, sería 8.475, perdón. Aquí. Más real. Porque es lo único que pierde con la vara. Listo, ahora sí. Ahora sí. Listo. Primero que nada, sigue siendo más rentable el escudo, ¿sí? Y hace más daño que con el bastón. ¿Listo? Hace siempre y cuando lleven a Cactiria. ¿Qué tanto daño? Pues vamos a ver, 5150.2136 por 1.04, es un 4% más o menos. Más o menos un 4% más de daño. Más o menos. O sea, con esta build así con puños, siempre y cuando lleven a Cactiria, hacen más daño con esta build. O siempre y cuando lleven a Cactiria. Siempre y cuando lleven a Cactiria. Ahora, ¿por qué yo les digo, les planteo que mejor hagan esto? Porque si ustedes no le quieren poner ese escudo, sino le quieren poner otro, pues su esta va a cambiar. Ah, no. Bueno, menos mal, MC me acordó. Ojo, muchachos. Apunte grande. Y si se lo pueden hacer saber a alguien que lo mencione, también le va a servir muchísimo. La vara que están dando en el evento no aumenta el chain cap. No aumenta el chain cap. La vara, esta vara no aumenta el chain cap. Ojo. Esta vara lo que hace es aumentar básicamente qué tan rápido se arma el modificador, pero no al máximo. Me explico. Cuando un encadenador encadena, digamos, su modificador, digamos que aumenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este TM, básicamente lo que haría es que no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 a medida que va encadenando, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos así. Más o menos así. ¿Por qué? ¿Ustedes cómo salen de la duda? Lean primero esto de acá. Que dice, bueno, está en inglés, ¿no? Chain Damage Boost y Elemental Chain Damage Boost. Y el Super Thrustmaster de Lightning dice
Que por cierto, hay que armárselo a Chao. Hay que armárselo a Chao si se puede. Hola, Chao, ¿cómo estás? Hay que armárselo a Chao si se puede. El Trustmaster de Lightning, que es Luz Indestructible, dice: Chain Limit. Limit. Limit Boost. Límite. El límite de las cadenas se aumenta. O sea, la otra vara es 1, 2, 3, 4, 5. No importa que sea 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En cambio, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Obviamente para los encadenadores no funciona así. El encadenador, siempre y cuando la cadena ya esté en el modificador máximo, que es después del golpe 18 elemental, ya entra con el modificador máximo. Máximo. Entonces, mucho ojito. Si ustedes quieren un Chao daño, el Trollmaster de Lightning tienen que considerarlo. Porque esa es la otra. Si ustedes están muy jodidos de matas, pues primero van los matas y de últimas el Chain Cap. Si están muy sobrados de matas, ahí sí ponen el Chain Cap. No sé si la túnica de Clash of Wills le rente, la verdad. Porque esta túnica, para los que la tenemos, podemos aumentar el Chain Cap, pero el espíritu que nos da solamente de 45. Así que habría que hacer las matemáticas para mirar si perder todo ese espíritu plano es rentable, ¿sí? Eso, exacto lo que menciona Jonathan. Pero realmente, o sea, realmente el límite se alcanza tan rápido en los encadenadores que incluso en los encadenadores no renta tanto. O sea, incluso en los encadenadores no renta tanto. O sea, eso es una habilidad completamente... De pronto para encadenadores soportes y cuando la cadena es corta. O sea, realmente eso de aumentar la velocidad a la que se construyen las cadenas, yo no le veo especial utilidad. Realmente no. Realmente no. Realmente no. Más porque la mayoría de cadenas son back low. O sea, que la mayor parte del daño está al final, en el último golpe de la cadena. Entonces, por eso no lo considero así tan, tan bueno realmente. Bueno, Jairo de Santi me ha pedido hacer el análisis del bundle. Primero que nada, yo no lo voy a comprar, pero porque yo soy pobre, ¿listo? la habilidad que nos da ese objeto no es god, pero tampoco es mala. Lo que habría que evaluar es en qué situaciones. Estoy hablando de esto. Si ustedes se van a la tienda ahorita y van a la tienda, bueno, a la tienda, y ven este bundle de 5,000, ese bundle tiene 10 tickets, 5 estrellas o Neo Vision, 100 monedas VIP, cosas inútiles y estas garritas. A ver, vuelvo y les digo. ¿Esto es un objeto que debes tener? Yo creo que no, ¿listo? Pero lo que habría que hacer es evaluar en qué peleas sería God. Porque muy seguramente si una pelea la construyen de cierta forma... De un momentico, tomo agua. Puede ser muy, muy, muy God, ¿listo? A ver, 228 de vitalidad plana, 88 de PM, 28 de ataque, 28 de magia, 48 de defensa, 48 de espíritu. Por las solas stats base, no es muy relevante, es menos del estándar realmente, es menos del estándar. No es algo que vayan a armar para daño. La pasiva, primero que nada, tiene pasivamente, ustedes obtienen 40% de defensa espíritu. Ok, bien. Obtienen 100% del Elvifil Ray. El Elvifil Ray es muy bueno. 100% es bastante bueno. En un accesorio, creo que es lo más meta. La mayoría de accesorios tienen... Los que tienen el Elvifil Ray tienen 100%. Lo importante es la habilidad activa. Todos los turnos va a activar esta habilidad. Va a ser un autocast de 2022 de vitalidad fija a la unidad que lo haya equipado, 50 DPM y 5 piedras de límite. Esto se castea incluso al inicio del turno. Así que esto empieza... O sea, básicamente ustedes inician la pelea con 5 piedras de límite. Porque eso es una habilidad que se castea. Esto se castea. Cada turno van a llenar 5 piedras de límite para esa unidad. Eso para casos de donde ustedes están muy restringidos en el bueno, las piedras de límite que le pueden dar a la unidad. Esto puede ser God. La curación y el PM ayuda a subir un poquito la moral en Clash of Wills. Pero no mucho. Ahorita con Chao, Dios mío. Pero bueno, eso está bien, ¿listo? Y lo otro, tiene otra acá, una activa, esto. La activa. La activa, la habilidad activa lo que hace es que te quita las reducciones de parámetros, te da resistencia a todos los parámetros en área por 3 turnos y le rellena 3 trozos la barra de límite a los aliados, ¿listo? Esto tiene muchas cositas pequeñas juntas.
No es nada descabellado. Ustedes dirán, bueno, pero yo con Luis puedo hacer eso, con Kresnik puedo hacer eso. Sí, el asunto es, por ejemplo, en escenarios fuera de eso. Cuando ustedes están, por ejemplo, en un challenge de estos de temáticos de Final Fantasy, ustedes no pueden llevar, si están jugando, por ejemplo, el del, uno que venga, el del 8, Final Fantasy 8, y ustedes necesitan por alguna razón esto, pues lo pueden equipar en Squall, en Rinora, en Rinoa, en Cell, por ejemplo, ¿sí? Para curar los rompimientos, para aumentar la resistencia, para dar tres piedras de límite, ¿listo? Esto de acá tiene más relevancia fuera de Clash of Wheels, ¿listo? Tiene más relevancia fuera de Clash of Wheels para mí. Esto de acá, la pasiva activa, tiene más relevancia en Clash of Wheels para mí. Porque tampoco es que rellenar 2022 de vitalidad, 50 de PM y 5 trozos cada turno sea super god. O sea, yo me he dado cuenta por experiencia viendo los Clash of Wheels que casi siempre es cuando tú pasas el threshold, la mayoría de las veces necesitas un límite que acabaste de usar. Por ejemplo, Lara Croft, yo qué sé. Bueno, aunque ya no se le arma esto. Pero ya es una unidad que requiere la barra de límite. Creo que, bueno, Sky, si tú quieres estaquear el límite rápido, de pronto también, yo qué sé. Pero esto tiene más relevancia para mí en Clash of Wheels. Esto, la otra habilidad, ¿dónde está? Joder. Esto está muy estándar. Esto tiene alta relevancia fuera de Clash of Wheels y la pasiva dentro de Clash of Wheels. Deberían comprarlo. Joder. Es que igual yo ya me veo en un escenario en el que ustedes van a decir: ojalá hubiese tenido comprado las paticas de Chao. Ojalá. Pero, joder, o sea, no. O sea, si fuera un mata, por ejemplo, de incluso un mata mixto o un mata de 75, yo les digo sí, por 5000, claro. Si es una materia de 40, 50% de resistencia a 3, 4 elementos, sí, claro. Pero esto, no. O sea, a un wale que lo compre de una. Alguien que le sobre el lápiz, que lo compre de una. Pero alguien que esté muy ajustadito y diga que a mí quiero, tengo que comprarlo sí o sí, no. Yo no lo voy a comprar. Yo sobreviviré sin estas paticas de perro. Eso es lo que les digo, listo. Entonces, esa es mi review del bundle. De pronto después hago un corte en este directo y ponga en una video aparte, como un clip. Lástima que en YouTube no se pueda sacar clips de esto, pero bueno. Para los que están acá y los que pueden ver esta información, nel perro, nel pastel. No lo hagan. ¿Listo? Entonces, sí, muchachos. Eso era lo que les estaba mencionando. Vamos a ver un poco las noticias, si les parece. Vamos a ver las noticias. Noticias. Pero un momentico por aquí, pongo la música de noticias. Royal Castle. Listo, noticias. Bienvenidos a noticias directo, Flash. ¿Dónde está? Esta semana no hay nada. El que estaba esperando son 5000. Son 5000, Rudy. El que estaba esperando banner nuevo esta semana cagó. Porque no va a haber. Creo que era mantenimiento. Mantenimiento el miércoles 2, o sea, mañana. Desde las 20 horas hasta el jueves a las. Jueves 3 a las 2 de la mañana. Duerma, weón. Duerma, duerma, marica. ¿Listo? Ay, hay ciertas cosas de esta noticia que me interesan. Eye of the Tiger Login Bonus. El login bonus del año nuevo chino, imagino. El año del tigre. En el que nos dan 3, 6, 3, 500, 1000 de lápiz y 100 VIP coins. Ok, perfecto. Hey. Feliz año nuevo, Chinchen Han Chin. La fuente de lápiz. Los delfines que sigan queriendo gastar. Bien. Yo voy a considerar comprarla. Creo que no tengo plata. Pero voy a considerarlo, ¿listo? La fuente de lápiz, 5700 en total. Creo que son $5, si no estoy mal. Ah, está, dicen. Tampoco está nada del otro mundo. Esto es el banner, muchachos. Esto es el banner. ¿Listo? Este banner es un total de 25.000, si no estoy mal. No, esos son 15, 21. 15, 21, 24. 26.000 de lápiz. 26.000 de lápiz, listo. ¿Qué tiene especial este banner? Fíjense en el paso 3 y en el paso 6. En el paso 3 y en el paso 6 les van a dar un ticket de fragmentos de Neovision a selección. ¿Listo? Lo que cambia ahora es que originalmente las unidades que están marcadas ahí, que son casi todas, con un ticket de esos te dan 50 fragmentos, o sea, lo de una unidad.
Pero lo que cambió en esta ocasión y que huele a como dice Rudy, un bake duro, es que también se puede cambiar 50 por las unidades premium. Anteriormente, si no estoy mal, solamente podías cambiar ese ticket por 20 fragmentos de unidades premium. Creo que en el pasado, que no fue hace, sino hace como 2 o 3 semanas, si no estoy mal. 2 o 3 semanas. Pero acá pueden obtener 50 fragmentos de Taiba, 50 fragmentos de Auron, 50 fragmentos de Yuna, 50 fragmentos... Ay, Dios mío, denme un segundo. ¿Qué pena con ustedes, muchachos? La verdad, qué pena.
Listo, ahora sí, ¿en qué íbamos? Estábamos diciendo que el bundle de fragmentos ahora tiene las unidades premium. ¿Listo? Y tiene 50. Ahora, ¿por qué este es un bait enorme? Enorme. Porque si ustedes son de esas personas como que estamos a 50 fragmentos de subir una unidad a X3 de las premium, el cochino de Sephiroth que no me ha salido la copia que necesito para subir las 3, pues esto es muy tentador. ¿Listo? A pesar de que sean 5, 8, 10.000 de lápiz. 10.000 de lápiz para subir a Sephiroth a X3 en mi caso. Puede que ustedes de pronto tengan Auron, Yuna, Daivas para subirlo a X3, yo que sé. Entonces esto les va a tentar el objeto. Si es esa la circunstancia, yo los entiendo, ¿listo? No es la mejor decisión, pero yo los entiendo. Yo los entiendo. Entonces, allá ustedes, ¿listo? Y por último, antes de irme, porque bueno, ya me salió un inconveniente, muchacho. El revamp, debería decirlo yo, rediseño del castillo de Melfigia, ¿listo? Primero que nada, vamos a hacer esto más grande para que se pueda ver mejor. Eso ya es lo último con lo que quiero terminar today. Listo, ahí se ve más o menos 3/4 de piso sobre R, listo. Entonces, se ve el ojete, marico. Listo. Empezando desde el 3 de febrero, o sea, pasado mañana, van a haber cambios en el Item World, en Castillo de Melfigia. Número 1. Los parámetros de 1, de 3, de 7 y de 12% desaparecen. Se van. Por fin, marico. Por fin. Se van, ya no más. Qué asco. O sea, qué asco uno tener un arma con la rara y 1% o 3% de ataque. Es un asco, güey. Es un asco. Un asco esos números. 1, 3, 7 y 12. ¿Para qué? Esos números son horribles, güey. Múltiples de 5 es la ley, ¿listo? Y los van a reemplazar con parámetros de 20%. O sea que ya el máximo común no es 15, sino es 20. O sea, 20% de vitalidad, 20% de PM, de ataque, defensa y magia. Genial, ¿listo? Van a añadir estas 3, 6, 7 pasivas nuevas. Reduce el PM, el costo de PM un 5%, reduce el costo de PM un 10%. Rellena un trozo la barra de límite por turno. Rellena dos trozos la barra de límite por turno. Ataque y magia 30%. Vitalidad y defensa 20%. Y vitalidad de espíritu 20%. ¿Listo? Ahora, todo esto se puede acumular. Por ejemplo, si ustedes van por una build de ataque, full ataque, ustedes deben esperar, por ejemplo, la rara, que la rara sigue igual, 20, por ejemplo, las espadas largas. Las espadas largas, la rara sigue siendo 20% de ataque y magia. Perdón, de 20% de ataque y vida. Listo, 20. Si ustedes sacan esta de 30, serían 50. Joder, me están asustando. Serían 50. Y si sacan este de acá, serían 70% de ataque en la espada larga. Not bad at all. Si ustedes sacan una pistola, la rara de la pistola es 40% de ataque. Más este 20 de acá, serían 60. Más este 30 de acá serían 90. Sí, 90% de ataque. Y ponle tu otro 15. Serían 105 de ataque. 105 de ataque, hasta donde yo sé. No sé si esto se puede repetir. O sea, creo que no. No se puede conseguir ataque y magia dos veces. No, sería súper raro. Ah, pero espere. Los objetos solo pueden equipar tres habilidades. No, perdón. 40% de ataque de la rara. 30 de estas serían 70 y 20 serían 90. 90% de ataque. De ataque en la pistola. ¿Listo? Ahora, no hay que ignorar, por ejemplo, la habilidad que rellena dos piedras de límite por turno. Porque en unidades soportes que retan mucho rellenado de límite, esto puede ser crucial. ¿Listo? Y armarlo, por ejemplo, en las dagas del soñero o en las dagas de Realm. Pueden ir bien. Poder equipar esto, por ejemplo, en el arma de... En el Super TM de Van también es muy bueno. El de reducir el PM consumido, no sé, o sea, ya hay mucho otro equipamiento que hace eso. Y a una unidad de daño ustedes no quieren equiparle esto casi nunca. Pero puede que sea un caso que sí, de pronto, no sé. En el futuro con esos trials infernales largos, de pronto, ¿listo? Entonces, mi asunto va más por acá. Hay casos en los que ustedes, aún con el ataque
O sea, sin el ataque del arma, ustedes capean ataque. Y viendo, por ejemplo, cómo está funcionando Clash of Wills, que hay mucho daño que se bypasea la cobertura. Por ejemplo, ahorita en este Clash of Wills, ese daño overtime que recibes de rayo y oscuridad y de fuego y tierra en la segunda fase, pues tú quieres un poco más de vitalidad y espíritu. Así que incluso en algunas armas no estaría loco intentar cazar este de vitalidad y espíritu, por ejemplo. No sé, digo yo. Porque, por ejemplo, hay casos en los que ustedes llegan, terminan con 450, 500% de ataque. Entonces, ¿para qué le van a poner más ataque en un arma? Ojo, hay casos en los que también es lo contrario. Que ustedes quedan con 290, 320 de ataque. Entonces, tener todo ese ataque sí les sirve. Eso va más que todo dependiendo de la situación, obviamente. Entonces, a eso se los dejo a ustedes. Otra cosa que no menciono, el staff acá es bueno, está decente, no tiene mucho espíritu, pero tiene resistencia de 10% a todo. Si la unidad no puede equipar dagas o les resulta difícil forzarle a equipar dagas para tener el Super Thrustmaster de Nyx, que da 25% de resistencia a todo, eso está bien. O sea, no es para daño, es para resistencia, está bien. Las habilidades únicas siguen siendo las mismas hasta donde yo vi. Y otra cosa es que, si ustedes se van hasta el final, quitaron el autobuff de defensa y el autobuff de espíritu de nivel 1, 2, 3. O sea que va a ser menos probable que lo jodan. Pero seamos sinceros, nadie usa, nadie equipa esto de defensa y espíritu adrede. Nadie lo hace, huevo, nadie. Y el auto regen y el auto refresh, a veces, pero a veces. Pero casi nadie tampoco lo equipa, ¿listo? Entonces, a mi prioridad, el LB Field Rate de dos cristales es muy bueno. Y el resto, intentar cazarlo de siempre. O sea, ahorita lo más malo que hay es el buffo de autodefensa, el buffo de autoespíritu, el autorefresh, el autorregen y los parámetros de 5 y 10%. Esos son los más malitos. O sea, los de 15 y 20 son la ley ahorita. 15 y 20, intentar buscarlos. ¿Qué cuánto sea el ratio de cada uno? Porque Gumi no especifica. No dice cuál es el ratio de cada uno. Entonces, allá ustedes con esa suerte. Entonces, básicamente, como no hay evento esta semana, al parecer, a menos de que mañana llegue, lo que quieren es que nos centremos en el castillo a los malditos a farmear. Eso es básicamente lo que quieren. ¿Listo? Entonces eso sería todo por las noticias de esta semana. Preguntas, dudas, inquietudes, creo que no hay. ¿Listo? No sé, muchachos, ¿qué otras preguntas tienen? O sea, ya básicamente hice la review de Chao. Dije que debería intentar buscar a Chao si pueden. Si ya lo sacaron, genial. Yo, por ejemplo, estoy con un dolor en el alma, ¿listo? ¿Por qué razón? Porque yo lo pude sacar, ya lo llevé a X2, sí. Lo tengo con 70 fragmentos. 70, ¿listo? Yo por las VIP coins que todavía no he gastado todos los fragmentos de él, porque me quedé sin VIP coins, podría llevarlo a 80. Y si compro las 30 de acá, tendría 110. 110. Eso quiere decir que me faltaría 90 para llevarlo a X3. Si yo tuviera 20 fragmentos más, con la siguiente cámara de fragmentos ya podría llevarlo a X3. Pero no. Entonces, eso es super sad. Espero sacar un show de aquí en más. Y la otra sería pues hacer esta verga pay to win que te da 25. ¿Pero cuánto cuesta? ¡Cuesta cero! Vamos a hacerlo. No, mentiras. Cuesta $25. Uy, no, la puta madre. No tengo $25. Cuesta cero. No, pues qué nice bait. Listo. Al final, la materia que puedes intercambiar por Sinohard sirve. ¡Ah! Yo la compré. Ya, Mauricio, ya lo compré. Ya compré el pack de 50 fragmentos. O sea, ya los únicos que me quedan son los de ahí. Otra cosa. Muchachos, yo ya compré las dos materias. Yo preferí comprar las dos materias a que ir a por Cresnid o Bulwark. Miren. Sí, ya la compré, miren. Yo ya compré las dos materias. ¿Podría hacer una build para el Clash of Wills de Chaos con 200, con mod de 200 o más? La clear que ya hice es de 270. K. Rivera, revisa mi video. No es una guía detallada, pero hice una clear de 270 de bonus. Yo compré las dos materias, muchachos. No sé ustedes. Pero a mí esto de 60% de resistencia en 4 y buffo de espíritu y defensa me parece muy god. De hecho, uno se lo puse a Sky en mi clear y la otra se la puse a Chao. O sea, me parece muy, muy buena esta materia. Yo compré las dos de una de cabeza.
prefería a comprar a Presley o a Bogart. Si yo realmente... Esta no vayan a cometer la cagada de comprarla, no. Las materias y Kresnid y Bulwark dependiendo. Ah, ok, perdón, se me olvidó. Me olvidó que yo agrandé esto. Perdón. Es que cayó, yo como no tengo doble pantalla para ver qué estoy haciendo en la otra pantalla, pues me toca el humilde. Ya, estaba diciéndoles que yo compré las dos materias. Y me salté a Kresni y Bulwark porque estas resistencias elementales con el buffo de defensa de espíritu es God. O sea, para mí es God. ¿Listo? Reemplazar a Luis para Clash of Wills. Uf, está jodido, huevón. Está jodido. Es que, de por sí está jodido por el aguante y está jodido también por el daño. Porque los únicos daños buenos para Clash of Wills son Sky, Luis como las únicas permanentes. Y Jigni. Jigni también. Sky, Luis y Jigni como daño permanente. Y Lara y Karten. Pero Lara y Karten son limitados. Y Tiana también. Pero Karten, Lara y Tiana son limitados. O sea, a mí sí me rompe las bolas que Karten y Lara no haya... O sea, hay muy pocas unidades de daño de Clash of Wills prácticamente. Muy pocas unidades de daño. Yo lo sacaré en el siguiente porque no tenía ni Bulwark ni Katiria. Ah, sacaste a Katiria, ok. Yo no recomiendo sacar a Katiria, pero bueno, yo no puedo decir nada porque yo la tengo nativamente a X2. Yo iría por Kresnik, que no lo tengo, o Bulwark para seguir subiendo sus X-Level, pero no. Para el siguiente Clash of Wills, parece que para el siguiente Clash of Wills, Bulwark va a ser irrelevante. Entonces, si lo están sacando pensando en el siguiente Clash of Wills, reconsidérelo. Kresnik es muy relevante para este Clash of Wills. Y no se sabe si para el siguiente sí o no. Porque es que estaba mirando yo el video de Sinsar y él decía algo que yo no sabía de Kresnik porque no lo tengo. Pero, y es que Kresnik mete los estados le mete estados alterados al enemigo automáticamente cada turno. Y en la descripción de Clash of Wills del jefe, dice que en ciertos turnos tienes que aplicarle enfermedad. Acá dice. ¿Dónde está? Esto. Acá dice, inflige al jefe con enfermedad para prevenir un ataque poderoso. Entonces, si ese ataque poderoso lo hace en turno 5, pues Kresnik va a joder la run. Porque si él mete estados en el primer turno, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, muy seguramente el enemigo ya se haga inmune. Entonces es como meterlo en turno específico. Así que Kresnik para este Clash of Wills, para este es God. Es God, no es indispensable como yo ya lo mostré, pero es muy God. Para el siguiente está en duda. Bulwark para el siguiente definitivamente no, porque no tiene ni los matas, ni tiene los elementos a los que es débil. Entonces yo creo que Bulwark va a ser F para el siguiente Clash of Wills, ¿listo? Ok, tengo la recta. Sí. O sea, a ver, también hay que considerar que hay gente que habla de Clash of Wills, que Clash of Wills es fácil. Clash of Wills es fácil, sacar puntaje perfecto, pero es gente que tiene... A Lara a X3, que tiene a Karten a X3, que tiene a Kresnik a X3, que tienen a todos a X3, huevo. A ver, la gente humilde como yo, bueno, humilde, entre comillas, solamente tiene dos unidades a X3 de Clash of Wills, que son Link y Luis. Sky la tengo a X2, Bulwark la tengo a X2, El Perro lo tengo a X2, Tiana la tengo a X2, y no puedo hacer, aunque quisiera, aunque pudiera, no puedo hacer puntaje perfecto por esa razón. O sea, no puedo ver con todos los mods. Eso es muy feo. Deberían quitar eso de los mods. O al menos hacer lo que requieras dos estrellas menos. O sea, que quede en 14. Sí, en 14, porque actualmente están 16. Que quede en 14. Con 14 está bien. ¿Listo? Y pues nada, muchachos. Yo creo que eso sería todo for now. Tengo que hacer algo importante ahorita. Me gustaría acompañarlos más. Me gustaría responder todas las dudas que tienen. Pero, no tengo más. Serge, la review del equipo de los 5000 de lápiz ya la hice. Revisa más atrás en el directo. Listo, muchachos, entonces no siendo más, yo me despido por acá. Muchísimas gracias a todos por estar acá, por acompañar. A los que dieron su super chat, señor Jairo de Santi, señor Antonio. Ismar fue mi amigo, listo. Y pues nada, nos veremos en la siguiente ocasión, lo que sea esa bondad, video, no sé. Rueguen, recen por mí para que saque otra Sky de aquí al otro miércoles, antes del otro miércoles.
O que me salgan más perros de mierda para ver si puedo hacer al menos el intento de ir con puntaje perfecto, ¿listo? Y nada, listo. Muchísimas gracias por estar acá y toda esa munda. Por mí ha sido todo. Les ha hablado Kamikiro. Y les deseo. Hey Rivera, sí es comparable a ese. Un muy buen día.